Mira, vine haciendo surf. Es una rica y llora. Bueno, papá, bien. Yo estaba esperando que viniera la cámara para filmar. Doblete, no, no, doblete de congrio, mira. Esto era para el concurso. Che, mirá el de abajo. El de abajo son... Son 15 puntos. Son 15 puntos. Son 15 puntos de abajo. De cariño. Ah, bueno, vamos acá a la lotería. Ah, sí, tenés la lotería. Ahí solito. Porque después Ramiro Pagliaro me mata. Aprovecho. Le va a dar una palabrita acá al vicepresidente, porque en este momento el presidente tuvo que viajar y bueno, no está. Así que... Bueno, ante todo, buenas noches para todos. Algunos los conozco de verlos acá ya el año pasado y otros no. O sea... Esto se ha agrandado en beneficio del club de regata y pesca de Mar Chiquita y ojalá todos los años vaya de la misma forma como lo veo que va hasta ahora. Palabras del club son de agradecimiento para todos aquellos que colaboraron, colaboran y pienso que seguirían colaborando. Todo lo demás es agradecimiento en nombre del club y de la comisión directiva del club, de la cual le integra un gran colaborador como Carlito, Damián, Humano, y este otro muchacho es José y Olmedo. Es todo agradecimiento para todos ustedes. O sea, de que los espero ver a todos en el concurso de noviembre. Ahora Carlos va a explicar un poco cómo es todo esto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el torneo va a ser similar al que el año pasado, si no es igual, va a ser similar. Hay cositas que va a haber que modificar para el bien del torneo, de lo cual dejamos de ser un concurso, sino un torneo. ¿Por qué un torneo en vez de un concurso? Porque va a ser familiar, y es lo que pretende el club. Bueno, lo que hemos variado este año y el año pasado es en lo que es cuestión de premios. El año pasado fue un premio de 5.000 pesos el primero, de lo cual este año va a ser de 10.000 pesos. Segundo, 3.000. Tercero, un calla. Cuarto, un calla. Y quinto, 500 pesos. Del sexto al décimo premio va a haber artículo de pesca y camping. El club es un agradecido de todo aquello que hayan traído la publicidad, de cual hay varios acá en este momento que la han acercado. Va a ser embarcado, como el año pasado, anclado, no en movimiento. De lo cual el movimiento perjudicamos a todos porque el espacio físico es chico. No van a poder participar, los deslizadores no van a poder participar. ¿Por qué? Porque un movimiento de deslizador arruina toda la pesca. Sea para el que esté al lado o para aquel que esté a 100 metros. Entonces no va a ser permitido. Y bueno, lo demás va a ser carnada libre, la línea libre de lenguado, como ha sido el año pasado. Y bueno, algo que preguntar, que pregunten, porque... Si en el reglamento del año pasado hubo algún error, trataremos de modificarlo. ¿Se puede cambiar de lugar? Sí, cambiar, se puede cambiar el bote o el calla de lugar, siempre y cuando vaya a largar la línea, esté anclado. Cosa contraria, que va a ser descalificado aquel que quiera hacer la pesca en movimiento. Máxima persona... no sé si serían cuatro o si no serían tres es máximo. Y en calla, bueno, calla individual, no se podrá pasar el pescado. Eso es un reglamento, creo que es... Perdóname, lo que sí. Los calla, no se olviden, es el tema chalecos. Sí. Que salgan calla, por favor, con chaleco. Con chaleco.
mayor longitud. En realidad habría que hacerlo todo, pero bueno. Sí, va el de mayor longitud, no de peso como alguien había comentado. Va por sector, largo. La cancha es la misma. La cancha va a ser la misma. Va a salir del club de pesca hasta el puente de Selva. Lo que sí que queda pendiente en la próxima reunión que tengamos en comisión directiva, que lo vamos a evaluar, es el paso de Gómez. Línea de dos anzuelos puede ser. Línea de dos anzuelos. Línea de dos anzuelos. Hasta dos anzuelos. Hasta dos. Sí, hasta dos. Sí, porque no creo que de lenguado puedan meter tres anzuelos. Pero dos pueden. Dos sí. Campo, ¿y no sería conveniente que en vez de permitir el movimiento fondear una única vez y que quede fondeado? No, porque es para todo lo mismo. Va a haber botes fiscalizando de que el que se mueva tenga la caña de la pared. Se te complica un poco más el control. Que la cancha es chica igual. Y no bajarse del bote o calle. Aquel que baja, si no es permitido por los fiscales que están dentro del terreno de la pesca, va a ser descalificado. ¿Va a haber kayak para alquilar? Va a haber kayak para alquilar y hay algunas canoas. Van a ser limitadas porque el club creo que tiene algo de 10 a 12 o 13. Así que aquel que quiera ir y que no tenga, lo va a poder alquilar, pero traten de hacerlo con anticipación porque el año pasado no alcanzaron. Así que este año esperemos que sea mayor la influencia de gente. ¿El valor de la inscripción cuál va a ser? Valor de la inscripción el año pasado fue de 80 pesos, de lo cual este año va a ser 150. Por eso doblamos los premios. Antes de salir vamos a tomar un desayuno, o sea, como hicimos el año pasado, un café con la media luna, y al regresar, y entrega de premio, se va a hacer el choripán con la gaseosa, para todos los participantes. Incluye todo dentro de la inscripción. ¿Va a estar el premio ese para anticipada, que en un momento se había hablado? Sí, lo va a haber, pero no está especificado qué. Pero va a haber. Pero va a haber. ¿El largo mínimo, hay mínimo del lenguado? El año pasado fue de 20 centímetros. Pienso que este año de 20 para arriba. Lo vamos a tener que tirar, creo que menos de 25 me parece que. Sí. Porque ya es. Sería mejor, me parece. Para que no salte. El convencional, únicamente. Un tri. Ya se corta. Y olla. Claro. Una sola. Esa olla, dos brazoladas. No. Brazola y robado nada más. Anzuelo. Línea clásica de una brazola. La clásica. Sí. Puede ser dos anzuelos. Claro. Bueno, pero hacemos dos anzuelos y sacamos el robador, que sí, para el caso lo mismo. Pero bueno, sí. O sea que un anzuelo y un robador o dos anzuelos. Como quieran. Pero una sola brazolada. Una sola brazolada. Ahora, perdón. Si querés hacer dos brazoladas, dos anzuelos simples, que pescamos un filecito, puede hacerlo. Una línea variada común. Pero ya está teniendo dos brazoladas. No es la idea, no. Una sola. Como Lo que pasa es que es difícil de controlar eso.